A continuación, los jóvenes y adolescentes presentarán una comedia, La muerte y resurrección de Lázaro. Lázaro era de Betania. Era hermano de María, quien había ungido al Señor con perfume y enjugó con sus cabellos. Lázaro era un amigo muy amado por Jesús. Y un día antes de cenar, algo sucedió. ¡Ya está lista! ¡Llama a Lázaro! ¡Lázaro, ya está la cena! ¡Esa es sopa de pescado! ¡A que tú me encanta! ¡Lástima, no te aquí! Vamos a agradecer por los alimentos. Señor, en esta hora te damos gracias por los alimentos, Señor. Hermano, ¿qué te pasa? Trae un vaso con agua. Lázaro. Trata de respirar, Lázaro. No puedo respirar. Lázaro, ¿qué pasa? Lázaro. Hermano. Lázaro. 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 Hermano, ¿qué pasa? Lázaro. Aquella noche, Marta y María entraron en un desespero. Su hermano, su único hermano, estaba enfermo. Entonces María, en la mañana siguiente, muy temprano, salió en busca de ayuda. Las amigas de María se desesperaron al enterarse que su amigo Lázaro estaba enfermo. Entonces, rápidamente, se prepararon y salieron en busca de Jesús. Entonces, mientras la multitud escuchaba sus enseñanzas, llegaron las amigas de María para darle la noticia. Yo soy la luz de este mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida en él. Maestro, estas mujeres no son amigas de María. Creo que quieren decirte algo. Maestro. Sí, ¿qué ha pasado? Al que amas, está muy enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. La Biblia dice que Jesús amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. Pero oyendo de la enfermedad de Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y entonces sucedió lo inesperado. Jesús dijo que no sería para muerte, pero ocurrió totalmente lo contrario. Lázaro, hermano, ¿qué pasa? Lázaro, hermano, ¿qué pasa?
el desespero, la duda, el dolor, una pérdida inesperada, una mezcla de emociones. No quedó más que envolver a su hermano en un sudario y prepararlo para el entierro. Lo más triste había sucedido. Aunque Jesús dijo que sería para vida, Lázaro murió. Muchos judíos, amigos de la familia, vinieron para el entierro. Una caminata larga y dolorosa hasta el sepulcro. Días después, Jesús y sus discípulos se encontraban descansando. Y Jesús se levantó y dijo: Pero Señor, no podemos volver allá, esos viejos. ¿No viene acaso el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué habrá querido decir? El maestro nos quiso decir que el que anda en la luz no tropieza, ni en la luz de este mundo. Si no andamos por ahí, no vamos a tropezar nunca. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a este lugar. Lázaro, en realidad, ha muerto. Me alegro. Y para entonces, muchos judíos habían venido de Betania a Jerusalén a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Entonces, Marta, cuando escuchó que Jesús venía a Judea, salió a recibirle. Llama a tu hermana María.
Entonces, Marta buscó a María. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde se había encontrado con Marta. Los que estaban con María, al verla salir deprisa con Marta, se dijeron unos a otros: «Va al sepulcro a llorar allí», y la siguieron. Jesús, al verle llorar a Marta y a María, se estremeció en gran manera y lloró. Señor, ven y ve. Entonces fueron hasta el sepulcro. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¡Pero maestro, lleve 3 y 4 días! ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Quitad la piedra! Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud, para que crea que tú me has enviado. Lázaro, Lázaro, ven fuera. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25.